Muy buenas tardes para todos. Este video es para que le llegue a Sin Galera, para que le llegue a Cecilio Salazar, porque hace más de 5 años que estamos viviendo en calle 56 y figura calle 58. Y tenemos que vivir en la oscuridad tanteando de noche cuando entramos por acá. Lo único que pedimos es que nos pongan luz, porque el agua ya nos habían puesto hace un tiempito, nos pusieron el agua. Y nosotros muy agradecidos con eso. Pero yo le voy a mostrar un poquito, porque al paisano lo tienen como el bruto, el borrachín, y no es así. Nosotros reclamamos lo justo. Les voy a mostrar un poquito y espero que este video lo compartan, porque acá también vive gente. No es un barrio, somos tres casas locas y vive gente. Les voy a mostrar un poquito de lo que acá trae el galpón, la copla, donde trae la moto los inspectores. Sigan viendo. Así tenemos que vivir nosotros, miren lo que es esto. Y no pueden cortar la municipalidad, no pueden limpiar esto. Acá también vive gente. Creo yo que somos humanos y tenemos que vivir como nos merecemos. Miren lo que es esto. Acá de noche no sabéis que se esconde. Acá andan los milicos todos los días recorriendo. Entra mi hermano, entra mi familia. Y no sabéis si no lo esperan una noche y le roban algo. O lo lastiman al pedo. Disculpen la palabra que esté tuteando, pero le voy a mostrar un poquito. Y voy a seguir. Voy a seguir hasta que no pongan un foco, porque no le cuesta nada poner un foco ahí o un foco acá. Y en la calle que sigue para allá, que termina ahí en 3 de febrero. Le voy a seguir mostrando. Miren lo que es esto. Miren la tierra que levantan los autos. Y nosotros tenemos que vivir así. Los pozos que hay en calle Independencia, que a salir a Crucero General Belgrano. ¿Sabés la gente que se ha caído en la calle Independencia? Gente que ha llevado a los nenes a la escuela y se han rebalado con la moto porque no hacen nada. No ponen un foco, que es lo que pedimos, que pongan una iluminación, corten un poco, ponen un poco. Miren lo que es esto. No sé si está mal lo que estoy haciendo grabando este video, que no me gusta para nada. Ya la gente me conoce a mí. La gente me conoce que yo subo video, contenido en las redes. Mi nombre es Iván Aquino, le doy mi nombre. Nosotros, acá hay un vecino, miren, yo le voy a mostrar. Le voy a mostrar para que vean. Una sola casa, la casa de la esquina. Hay otra casa a mitad cuadra. Lo único que pedimos, que se hagan responsables y puedan poder un poco. Miren lo que es esto. Miren la tierra que levanta los autos. Hay nena acá, vive gente. Piensa que acá no vive nadie, pero sí vive gente. Miren lo que hay acá. Este es el galpón acoplado, esta es la calle Independencia. Y calle 56, que figura calle 58. Miren lo que es esto. De noche no sabés por dónde entrar, ni si no tenés luz en el auto o en la moto, te perdés. Porque una oscuridad tanteando. Estos poseríos no nos pertenecen a nosotros. Estos poseríos nos pertenecen a los camiones que entran a cargar en la balanza, a pesar, digo, y los colectivos que pasan para la fábrica allá. ¿Por qué no hacen algo? Y no pueden poner un foco. Mirá los cables que hay acá. De ahí sacan 3-4 focos para la calle, que es larga, y nos ponen luz. ¿Ah? Nos ponen luz ahí y acá atrás. Y cortan un poco las plantas. Lo único que pedimos. Después nosotros no molestamos. Acá hay una casa. Allá hay otra casa y al lado hay otra casa. Son tres casas y no pueden hacer nada. Esta calle Independencia, calle 58 y 3 de febrero que corta ya. Saludo para todos los de Sin Galera, para toda su audiencia. Y bueno, espero que este video lo compartan para así nosotros podemos vivir como corresponde. Miren lo que es esto. Ahí están los nenes. Acá vive gente también. A ver, peguen un grito si no vive gente acá. Mirá, los nenes jugando acá. Y no, mirá lo que es esto. Bueno, saludos para todos.